chicas, el día de hoy les traigo este bonito maquillaje muy kawaii, anaranjado, naranja, con destellos de glitter y un poco estrellado, así que vamos a empezar. Para este maquillaje estaré utilizando la paleta ES2 de la marca Cara Beauty y estaré utilizando este primer tono de transición. En esta ocasión no llevo cinta, así que vamos a estar difuminando muy bien en el canto externo. Ya saben, de mi cuenca hacia arriba para primer tono de transición. Ahora para segundo tono de transición y último estaré aplicando este con otra brocha. Vamos a aplicarlo en mi mera cuenca y difuminar, tratando de no opacar el primer color. Ahora con una brocha lengua de gato vamos a estar aplicando este mismo color en todo nuestro párpado móvil. Ahora el protagonista de este maquillaje estaré utilizando estos Glitter Pop de la marca KJ. Este es un labial de glitter, pero lo puedes utilizar también en los ojos, entonces lo estaré aplicando a toquecitos en el párpado móvil. En esta ocasión vamos a hacer un delineado, pero procura que sea lo más recto posible. Estaré utilizando este delineador de la marca Diamond Beauty en color negro intenso. Ahora estaré utilizando las Body and Face de la marca KJ en tono blanco con un pincel sumamente delgado y vamos a hacer otro delineado, pero procurando que nuestra línea sea lo más delgadito posible. Una vez ya preparado nuestro rostro, seguimos terminando con los ojos. Vamos a aplicar los primeros dos tonos que pusimos anteriormente, los vamos a poner cerca de la línea del agua. Ahora vamos a terminar nuestro rostro, estaré aplicando contorneador en los pómulos y también en nuestra nariz, lo vamos a hacer un poco más marcado y también vamos a dar una ligera profundidad en el arco de Cupido y abajo de nuestros labios. Paso siguiente, estoy aplicando este rubor que es un poco más naranjita y lo estaré concentrando muy bien en nuestros pómulos, un poco más arriba, así como se está viendo, tratándolo de saturar un poco más de lo debido. También vamos a dar color casi en nuestra punta de la nariz y un poco en nuestra barbilla. Ahora vamos a abusar del iluminador y lo estaré aplicando en mis pómulos y también en el arco de Cupido. En esta ocasión estoy utilizando el iluminador de la marca Cermat. Ahora el protagonista también de este maquillaje kawaii, o más bien de todos los maquillajes kawaii que casi hago, son estos respingadores para la nariz. No sé si les gustaría que sacara un video a detalle hablando de esto. Esto va a dar el efecto de una nariz más respingada, más picudita, y creo que se ve muy padre porque puedes estilizar tu nariz en menos de 30 segundos. Ahora nos regresamos con el iluminador y lo estaré aplicando en la punta de la nariz, también cerca del hueso de nuestra ceja. Ahora estaré aplicando estos tattoos, que son unos sellitos que son de la marca Street Me, de la marca KJ, y los estaré aplicando en nuestros pómulos. Aplicamos nuestras pestañas postizas, estas son de la marca Lay Lashes. Ahora estaremos aplicando un labial color naranja, este es de la marca Infinity Lips de Farik Deluxe, para después terminar y aplicar este gloss, que es para los ojos, pero también lo puedes utilizar para los labios. Y este maquillaje ya está terminado, chicas. Espero que les haya gustado, es muy bonito, muy kawaii. Nos vemos pronto, bye bye.